Continuamos conociendo más candidatas a corte de honor infantil o fallera mayor infantil de Valencia. Y aquí ya tenemos a Lucía preparada. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por segunda vez? Sí. ¿Habrá una tercera? No lo sé. ¿Te imaginas que te vuelva a entrevistar? Eso sería buena señal, Lucía. Ojalá. Serías ya corte de honor de momento para empezar. ¿Tú quieres ser fallera mayor infantil? Por supuesto. ¿Vamos hasta el final? Hasta el final. Muy bien. ¿Raqueta ya preparada? Sí. ¿Ya la tienes en casa? Sí. ¿Ya tienes el traje elegido para el domingo? También. Que sea fresquito, ¿eh? Que hace muchísima calor, sí. Ya lo sabes. Luego ahí en la carroza todavía os da más calor. Pues nada, Lucía, vamos a conocerte un poquito más. Lucía, ¿tus apellidos? León Rodríguez. Falla. Periodista Jesús Mela Azucena. Sector. Medicalab. Agrupación. Medicalab Campanar. Muy bien. ¿Cuántos años fallera? Desde los 6 años. ¿Siempre de la misma falla? Siempre. Muy bien. ¿Nombre de los papás? Mi mamá se llama Amparo y mi padre se llama Eli. ¿Tenemos hermanos? Sí, uno. ¿Cómo se llama? Alberto. ¿Más mayor o más pequeño? Más mayor. ¿Y qué tal? ¿Cómo te llevas con Alberto? Muy bien. Ahora ya nos llevamos mejor y... Sí, ya somos más mayores, claro. ¿Verdad? Bueno, ¿y está contento Alberto? Sí, está muy contento. ¿Él ha sido presidente? No. ¿No ha querido? No. O sea, que no es muy, muy, muy fallero, por lo que veo, ¿o qué? Le gusta más la fiesta. O sea, que eso de responsabilidades, nada. ¿Qué te ha dicho cuando te ha visto preseleccionada? Que, bueno, lo primero la enhorabuena por haberlo conseguido. Hombre. Y estaba muy contento conmigo. Muy bien. ¿A qué colegio vamos? Al colegio Nuestra Señora del Carmen y San Vicente de Paúl. ¿A qué curso? Voy a pasar a tercero. ¿Y la asignatura que más nos gusta? Me gustan los idiomas, me gusta mucho inglés. Ahora estoy en la optativa de francés. Pues complicado, ¿eh? Sí, pero bueno. O sea, que inglés, francés y algún idioma más. De momento no. De momento ya vamos bien, ¿no? Sí. ¿Y la que te cuesta estudiar? Matemáticas. Y cada vez más complicado. Sí. Porque ya vas a tercero de la ESO. Sí. Entonces cada vez lo tienes más complicado. Sí. ¿Y cuál has cogido de optativas? He cogido matemáticas académicas, francés e inglés práctico. Bien. Cogido buenas alternativas, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay que cogerlas. ¿Alguna actividad extraescolar? Pues antes hacía gimnasia aeróbica y como lo hacíamos en el colegio, lo hacíamos en primaria. Y ahora que la ESO, pues estoy en inglés, en una academia de inglés. ¿Y te gustaría hacer algo más? Y, sí, me gustaría volver a apuntarme a gimnasia rítmica. ¿Y no puedes en alguna academia particular? Pues por mi barrio, la verdad es que la mayoría están llenas, entonces igual me apuntaré o un poquito más lejos o esperaré. A ver lo que pasa. Hay que esperar también para septiembre, ¿eh? Sí. Hay que mirar primero septiembre, lo que pase en la Fonteta, y luego ya mirar las alternativas, porque claro, lo primordial ahora es septiembre y luego ya sí. Veremos. ¿Mascotas? No. ¿Qué te gustaría tener? En el caso de que me dieran a elegir, bueno, pues un perro. ¿Qué pasa con el perro? Que nadie lo podemos cuidar, siempre estamos fuera de casa, ¿no? Más sí. o menos. Y cuéntanos tu experiencia como fallera mayor infantil y los actos que más te han gustado. Pues la experiencia ha sido súper especial y ha sido única. Me lo he pasado súper bien, además he conocido a mucha gente, muchas falleras mayores infantiles y son todas súper agradables, entonces daba gusto estar con ellas y cuando coincidíamos en las presentaciones, pues todas queríamos ir para poder vernos todas juntas. Y para destacar, a pesar de que me ha gustado todo el año, destacaría la presentación porque ya te ponen como tu banda, que ya eres oficialmente la fallera mayor infantil y tu falla, entonces me gustó mucho ese día. También la ofrenda todos los años me gusta mucho, en especial en este, ya que siempre me emociono muchísimo. ¿Y este año más? Sí. ¿Cuando oíste tu nombre, qué? No terminaba de creérmelo, era como, jolín, es que durante todo el año esperaba tanto ese momento que se me pasó tan rápido que, o sea, nada más pasar, yo no hacía más que mirar para atrás como diciendo, acabo de pasar ya. Acabo y no acabo de pasar, no quiero. No quiero, ¿verdad? Terminar de pasar. ¿Lloraste?
un montón. Es que es un momento muy emocionante. Sí. Siempre, cuando toda fallera mayor, siempre guardamos ese momento. Cuando nos preguntan al cabo de los años, ¿qué recuerdas de tu reinado? La ofrenda. Siempre recordamos la ofrenda. ¿Y quién te ha hecho la falla? Pues mi artista fallero es Javier Rico. ¿Y de qué iba la falla? El lema era Bailar Sadit, iba de todos los tipos de baile que tenemos, como por ejemplo el hip hop, las sevillanas, el danzáis. Todo. Todos los bailes que hay. ¿Y qué es lo que te has llevado a casa? Bueno, pues yo me llevé una muñeca que estaba bailando la danza del vientre y un perrito. Ahí ya tenemos la mascota. Aunque no es lo mismo, pero ya tenemos la mascota. Bueno, ya tienes ahí de decir de vez en cuando, mirad qué chulo, por si acaso. ¿Y quién te ha hecho los trajes? Eduardo Cervera. ¿Y quién te ha peinado? Mi madre. ¿Siempre la mamá? Sí. Pues tienes la melena larga, larga, para... Complicado. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? Bueno, pues casi siempre nos vamos al pueblo y imagino que este año haremos lo mismo. ¿A qué pueblo? A Carrizosa, está en Castilla-La Mancha. Bien, pues estaremos súper fresquitas. Yo también voy por aquella zona. Estaremos súper fresquitas, ya te lo digo yo. Sí, ¿tu comida favorita? Me gusta mucho la pasta y la paella también. ¿Cualquier clase de pasta o en alguna especial? A ver, en especial sacaría pues macarrones y espaguetis, pero en especial la pasta me gusta mucho. ¿Cualquier clase? Sí. Muy bien. Llega momento de decirle al jurado que quiere ser fallera mayor infantil de Valencia. ¿Y por qué? Describe. Mira la cámara y habla con el jurado. Es todo tuyo. Bueno, pues yo me describiría como que soy una persona muy alegre. Siempre estoy sonriendo a la gente. Me considero bastante cercana, bastante cariñosa con los demás, a pesar de que no los conozca, me gusta abrirme a las personas para hacer más amigos y eso. Y sí, que quiero ser fallera y mayor. Quiero ser fallera mayor infantil. Coger el teléfono en octubre. ¿A quién le agradecemos este año? Pues principalmente a mis padres, que son los que han conseguido que yo llegara hasta aquí, a toda mi familia, también a mi comisión y a mis amigos por apoyarme y acompañarme. También a mi fallera mayor, porque fue la que ayudó a que mis padres dijeran que sí y yo poder presentarme. O sea, que estaba ahí bajo, venga, va a presentarla, que me voy a presentar yo. Pues nada, siempre se lo tienes que agradecer, este año. Pues nada, que tengas muchísima suerte en la Fonteta. Muchas gracias. Fuera esa noche de los nervios, se quedan en la puerta, disfruta de la noche y de todos los actos, ¿vale? Y sobre todo disfruta de la Batalla de Flores, gracias. Que es súper chula. Pues nada, ya hemos conocido un poquito más a Lucía. Hasta ahora.